Gracias por ver el resumen semanal. Soy Salma Arechiga. Ha sido una tradición de la Escuela South High durante casi 30 años que une a los estudiantes y a la comunidad. South High School abrió sus puertas a la comunidad para el almuerzo anual del mes de la historia afroestadounidense. Esta es una tradición anual que ha ocurrido durante casi 25 a 30 años. Debido a COVID, hemos tenido que suspender el evento durante 3 o 4 años. Así que estamos tratando de mantener al tanto e involucrar a la comunidad. Es un evento muy necesario. Estamos emocionados y listos para comenzar. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by their character. La Unión de los Estudiantes Afroestadounidenses organizó el evento donde miembros de la comunidad, exalumnos y el personal disfrutó de una deliciosa comida servida por el restaurante Mama John's. Los estudiantes también compartieron sus talentos de danza, poesía. I'm a woman phenomenally. Phenomenal woman, that's me. Y canción. Todas las ganancias del almuerzo se destinan a excursiones de enriquecimiento estudiantil de BSU y becas. Queremos agradecer a nuestra comunidad por continuar apoyando a nuestros estudiantes. Con el giro de la rueda, los estudiantes de Centennial pusieron a prueba sus conocimientos de la historia afroestadounidense. Si ellos obtenían una respuesta correcta, ganaban un premio. Entonces, lo que estamos haciendo aquí el día de hoy es crear conciencia sobre las figuras afroestadounidenses, que tal vez no sean tan populares entre los estudiantes. Este evento es para recordarle a la gente que esta es una época importante del año y no se debe de olvidar. La Unión de Estudiantes Afroestadounidenses celebró el evento durante la hora del almuerzo para conectarse con sus compañeros y honrar las contribuciones que los afroestadounidenses han hecho y que han ayudado a formar nuestra nación. Creo que es importante compartir el amor y mostrar de dónde venimos todos, nuestro pasado y nuestras historias. Alrededor del plantel escolar, las puertas se transformaron en piezas de arte. Los estudiantes hicieron uso de su creatividad y decoraron las puertas para honrar a figuras importantes en la historia afroestadounidense. No las conozco personalmente, pero les garantizo que cada una de ustedes en el fondo saben que están destinadas para algo mejor. Asientan con la cabeza si están de acuerdo. Claro, es por esa razón por la que todos ustedes están aquí el día de hoy. Alrededor de 200 jóvenes de Liberty High School asistieron al Día del Empoderamiento de las Mujeres, organizado por la Sociedad Histórica Femenina en el plantel escolar. Roger Brar compartió su historia de ser una Punjabi estadounidense Sikh de primera generación, propietaria de un negocio, filántropa y la primera mujer de su religión elegida para un puesto como concejal a nivel estatal. Ella compartió sus humildes comienzos de crecer en un campo laboral agrícola en el condado de Kern, el lograr obtener su licenciatura en biología y finalmente descubrir su pasión de retribuirle a su comunidad. He pasado por una travesía larga, pero para mí, el pasar a ser dueña de un negocio hoy tuvo todo que ver con ser una mujer empoderada por mi familia, por mis amigos y por mi esposo. Así que eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Les quiero compartir lo importante que es tener apoyo, saber lo que quieres hacer y a veces está bien no saber lo que quieres hacer en un futuro. El Día del Empoderamiento de las Mujeres regresó después de una pausa de 2 años. Mujeres jóvenes unidas para un día de empoderamiento femenino, oradores de liderazgo, compañerismo y diversión. A veces con la comunidad en el plantel escolar es difícil comunicarse entre sí, especialmente en un entorno académicamente competitivo. Así que este día les ofrece un espacio para que las jóvenes estudiantes hablen entre sí y formen nuevas conexiones que puedan usar en el futuro si alguna vez necesitan ayuda con algo. Para las estudiantes del club, ellas dicen que toman en serio su rol de ser un buen ejemplo en el plantel escolar. Soy la mayor de mis hermanas, así que necesito ser un ejemplo en casa.
pero no me había dado cuenta que también tengo que ser un ejemplo en la escuela, porque pensé que ese era el rol de los maestros solamente. Ahora me doy cuenta que soy una estudiante de último año y que estas jóvenes estudiantes en niveles más bajos que el mío necesitan una joven líder o alguien a quien ellas puedan consultar, que hayan pasado por las mismas situaciones. La misión de la Sociedad Histórica Femenina es aumentar la confianza en las mujeres jóvenes mientras se fomenta una cultura de liderazgo en el plantel escolar y más allá. Felicitaciones al estudiante de segundo año de Bakersfield High School, Robert Bobby Branton, por ser nombrado Youth of the Year del año 2023 por el grupo Boys and Girls Club del condado de Kern. Parte de la experiencia del club es que ellos tienen la oportunidad de conocerme. Así que cuando camino por el club, mi nombre es aclamado. Escuchar mi nombre, Bobby, todos los días y el saber exactamente quién soy me hace sentir especial, seguro y parte de algo importante. Bobby fue reconocido durante la reciente celebración Corazones y Puertas Abiertas. Cada año un miembro adolescente del club es seleccionado para servir como embajador y portavoz para los jóvenes de la comunidad. Bobby ha sido reconocido por su liderazgo, compasión por sus compañeros y compromiso con los programas de desarrollo juvenil. Él ha sido un mentor de niños pequeños a través de STEM y ha apoyado varios proyectos de servicio comunitario. Bobby representará al condado de Kern y competirá por el premio de California Youth of the Year en marzo. Tenemos algunas buenas noticias que compartir sobre las empresas virtuales. A principios de este mes, 5 equipos del Kern High School District del Plan de Empresas Virtuales de Negocio llegaron a alcanzar los 8 primeros lugares en el estado para avanzar a las competencias nacionales, celebradas en la ciudad de Nueva York en abril. Los 5 mejores equipos fueron Go Gather de Centennial, Food for Thought de Bakersfield High, The Echo Depot y Euphoria de Richview y Accelera de Stockdale. Y ahora nos hemos enterado de equipos adicionales de las escuelas Centennial, Bakersfield High, Richview y Stockdale que calificaron para competir en las competencias nacionales que incluyen QuickBooks, Finanzas, Comercialización y Recursos Humanos. Tenemos la lista completa de los equipos que se dirigen a la competencia nacional publicada en nuestra página web kernhigh.org. Gracias por ver el resumen semanal. Para ver más videos de todo el distrito, visite el canal de YouTube de la Oficina de Información Pública de Kern High School District y no olvide de dar un like y suscribirse. Hasta la próxima.